Buenas, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en un espacio, esta vez literario, porque estamos en la librería Noviembre de Benicàssim, que nos ha cedido el espacio, por lo cual estamos muy agradecidos. Y vamos a hablar con un autor de Castellón, que se llama Fernando Peña, y nos va a hablar de su libro Flaubert y el viaje a Oriente. Nos va a contar un poco cómo inició este camino para escribir el libro, ya que principalmente te has dedicado a libros históricos sobre el franquismo. ¿Cómo ha surgido esta obra? No, buenas tardes, gracias por la oportunidad que me ofrecéis para explicar mi libro. Bueno, yo soy historiador y me he dedicado a la investigación histórica durante muchos años. Y bueno, este libro es un ensayo sobre el escritor Flaubert y un viaje que realizó a Oriente. Y el origen del libro es simplemente una lectura de un libro que tuve en mi biblioteca personal. El libro es Las cartas de Oriente, que fueron traducidas por el escritor Ricardo Cano. Y bueno, la lectura de ese libro me impactó mucho y esto hizo que tuviera muchas ganas de conocer más cosas sobre este escritor, ya que el libro me rompía un poco la imagen estereotipada que existía sobre el escritor. Y nada, empecé a investigar sobre el autor, leyendo su obra, leyendo biografías y leyendo los escritos que él tenía sobre el viaje, y poco a poco esto fue ampliándose hasta acabar con la escritura de este ensayo, que lo que hace es una explicación de la transformación que él sufrió a lo largo de este estupendo viaje a mediados del siglo XIX, y que fue muy importante para su obra posterior. Uh-huh. Y claro, este viaje, como comentas en tu libro, se produce desde 1849 hasta el 51. ¿Cómo surgió ese deseo de Flaubert de viajar a Oriente y de ver todo ese mundo desconocido? Bueno, pues hay que ver un poco que la biografía de la vida de Flaubert se transcurrió en una época muy interesante. Es una época de grandes transformaciones, tanto a nivel económico y social como político, en el cual Europa estaba un poco confirmando su identidad como dominadora del mundo. En este sentido, ya existía la tradición de viajar desde hacía mucho tiempo. Desde el siglo XVI y XVII estaba la experiencia del Grand Tour, que era el viaje de los hombres jóvenes de las familias acomodadas, de ir a Italia para conocer la cultura clásica y culminar así su formación. Y en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, esta experiencia empezó a orientarse, a ampliarse hacia una nueva tierra, hacia un nuevo espacio que Europa llamó Oriente. En ese sentido, Oriente se convirtió en una especie de mito, una especie de idea, de sueño que los jóvenes románticos europeos querían experimentar a muchos niveles para conformar un poquito su identidad. Y por ello el viaje ya está insertado en la biografía de Flaubert como una experiencia necesaria. De hecho, él antes de ir a Oriente experimentó el viaje, realizó distintos viajes a Córcega, a los Alpes, a Bretaña, y todo esto hizo que tuviera muy claro que la experiencia del viaje era algo muy importante para su formación intelectual. La culminación de un viaje tenía que ser en esta época, pues, un viaje a un territorio muy lejano que permitiera experimentar a muchos niveles esa confrontación entre la persona y la naturaleza y adoptar nuevas identidades y experimentar un poco algo completamente diferente. Y esto es un poco el sueño que él tuvo, que gracias a su amigo Maxime Ducamp pudo realizar a partir de 1849. Porque una cosa que me ha sorprendido del libro es esa fascinación, no solo de Flaubert, sino de toda una generación, parece, de por Oriente, por Egipto, y que incluso describes como egiptomanía, ¿no? De esa fascinación incluso por lo desconocido, porque, como comentas, pues Flaubert ya soñaba y ya hablaba de Oriente mucho antes de haber ido. Todo eso se ha plasmado en publicaciones de Flaubert, en correspondencias. También al inicio del libro hablas de esas publicaciones donde menciona Oriente. Claro,
¿Cómo surge? ¿Por qué surge esta pasión, digamos, como comentas, en Gran Bretaña, pero también en otros lugares? Sí, como he dicho antes, Europa estaba en un proceso de confirmación de su propia identidad, y para confirmar su propia identidad como dominadora del mundo, como exportadora de valores universales como la razón, la igualdad, etcétera, etcétera, necesitaba confrontarlo con un espacio diferente, un espacio lejano, un espacio también, si queremos, inferior, para sentirse superiores, para reforzar ese eurocentrismo. Entonces, durante el primer tercio del siglo XIX ya empezó a haber la tecnología suficiente como para poder ir con garantías a las tierras orientales y experimentar el conocimiento de una sociedad completamente diferente, vista muchas veces como inferior, y regresar para contarlo. En este sentido, Oriente se convirtió en, como he dicho antes, un mito. Y ese mito estuvo presente en la escritura de Flaubert desde el principio. Hemos de pensar que Flaubert fue una persona que empezó a escribir hacia los 8 o 9 años. Es un escritor muy prolífico, y ya desde el principio él lo que soñaba era con Oriente. Soñar con Oriente era un poco una postura personal que le permitía criticar la sociedad europea y trasladar sus sueños a una sociedad que en realidad no existía, porque el Oriente soñado, el estereotipo de Oriente que todos conocemos como algo sensual, exótico, rico, etcétera, no era más que una etiqueta que se inventaron los europeos. Entonces, en realidad, Oriente lo que era un territorio para soñar, era un territorio para regenerarse mentalmente ante una sociedad que muchos escritores pues no se sentían a gusto, como era la sociedad de la revolución industrial, la sociedad injusta del capitalismo que se estaba empezando a consolidar en Europa. Y en ese sentido, Oriente es como una válvula de escape, es como una especie de espejo en el que mirarse, que realmente no existe, pero que sí que permite soñar y sí que permite crear mundos nuevos, o soñar con mundos nuevos, y de ahí su conexión con la literatura. Me parece súper interesante esa idealización, ¿no?, que existe, con lo que comentas, que una parte sí que sería real, ese Oriente diferente, exótico, pero claro, toda esa parte imaginaria. Y no sé hasta qué punto también con Flaubert se contraponía a su realidad como pues estudiante de derecho, que tampoco, como comentas, tampoco le gustaba, y si eso fue también como una vía de escape a lo mejor a esa realidad más formal, ¿no?, obligada, no sé si por sus padres también. Sí, efectivamente, él, como he dicho, desde muy pequeño él lo que quería era dedicarse a la literatura. Él pertenecía a una familia acomodada, por tanto esto también es importante, podía pagárselo. Y si su padre, que era médico, le orientó hacia el derecho, y él jamás lo admitió esto. De hecho, no estudió nunca, y lo que se lo estudió de memoria. Él, que tenía una capacidad enorme de asimilar libros, de recordar detalles, era absolutamente nulo para el derecho. Él lo que quería era dedicarse, como él decía, al arte, es decir, a la literatura, a la escritura, a la ensoñación. Y esto está muy relacionado, pues eso, con esa imagen de Oriente, que realmente es un producto fabricado por cada escritor. De hecho, hay tantos Orientes como escritores, y el suyo era un Oriente muy estereotipado de palacios, de desiertos, de aventuras, de belleza, y eso es un poco lo que él aspiraba a conocer. Aunque la experiencia del conocimiento de Oriente luego le causó un impacto, un choque fuerte en su obra también. Y me parece curioso, como has comentado, ¿no?, esta imagen que se tiene de Flaubert como un escritor muy ensimismado, muy encerrado en la literatura, muy entregado a la literatura, y sin embargo, pues sus primeros años fueron de bastantes pues viajes, experiencias, también romances, alguno comentas también. Pero claro, también hay un obstáculo, un primer obstáculo grande con el que se encuentra, que son esos episodios de epilepsia que le paralizan pues a encerrarse en su casa. Y ahí no sé si se empieza a ver
ese choque tan grande que tiene entre el encierro literario y las experiencias que luego vive en Oriente, o cómo ves tú, digamos, esa dualidad? Sí, él, digamos que, ¿cómo explicarlo? Una de las grandes preguntas que me movió a investigar y a escribir este ensayo era el choque entre esa imagen estereotipada de Flaubert como una persona encerrada en su castillo, en su casa, que no salía nunca, y eso contrastaba muchísimo con lo que yo había leído en ese libro que he comentado, que es el que inició mi relación con Flaubert, que es el de las cartas del viaje a Oriente. En las cartas del viaje a Oriente no hay más que pasión, aventuras, descripciones literarias fantásticas, sensaciones, claro, pasión. Entonces este contraste había que resolverlo de alguna manera. Y bueno, las circunstancias de Flaubert hicieron que efectivamente él tuviera que vivir mucha parte de su vida recluido. Él empezó a tener crisis, cuando era joven, crisis de carácter epiléptico, y en una época en la cual esto te señalaba como loco, digamos, y como enfermo. Entonces la solución por parte de su familia fue pues que viviera tranquilo, había que alejarlo de toda excitación, incluso sexual, y eso hacía que lo obligara a recluirse. Al mismo tiempo esto le permitió huir de la carrera de derecho que tanto odiaba. Sin embargo, poco a poco, progresivamente, él fue realizando viajes que le empezaron a demostrar pues que estaba preparado para la vida exterior. Fue a Bretaña, fue a Córcega, y ya la prueba definitiva fue ese tremendo viaje, que es un cúmulo de experiencias intensísimas, que es el viaje a Oriente, y que funcionaron, desde mi punto de vista, como una especie de acumulación de sensaciones que le permitieron desarrollar después, de forma imaginativa, toda su obra posterior. Porque es cierto que, y es muy curioso también, que después del viaje a Oriente él vivió mucho tiempo encerrado en su estudio de Croisset, y realizó algún viaje puntual más alguna vez a Londres, al norte de África, pero y algunos viajes a París, pero poca cosa más. En este sentido también es muy interesante que él, siempre que estaba de viaje, lo que hacía era rememorar lo bien que se encontraba, añorar su despacho, su encierro, que era lo que él valoraba. Pero al mismo tiempo, cuando él estaba en su despacho, pues no hacía más que añorar las experiencias de los viajes. Es una doble experiencia que se va retroalimentando. Como señalas en el libro, Flaubert también tuvo mucha relación con más escritores, con artistas, y uno de los que marcará también su viaje será su relación con Maxime Ducamp. También te quería preguntar por ese compañero de viaje, porque no es un compañero sin más, sino que también realizó una importante labor fotográfica. Si mal no recuerdo, fue el primero que fotografió como tal, porque antes hacían una especie de ilustraciones, no sé si lo puedes explicar también, y fue el primero pues en fotografiar todos esos misterios de Egipto, ¿no? Sí, él en su estancia como estudiante de Derecho en París conoce a mucha gente, conoce a muchos artistas, intenta estar conectado con los escritores de París de aquella época, pero encuentra a un joven de exactamente su misma edad, con una tendencia muy parecida a la del que es Maxime Ducamp. Entonces muy pronto se hacen inseparables, amigos inseparables. Lo que pasa es que los dos tenían caracteres diferentes, o por lo menos Maxime Ducamp era mucho más intrépido, digamos. Él realizó antes que Flaubert un viaje ya a Oriente, estaba casi constantemente de viaje, y era una persona que tenía muy claro que tenía que estar a la última de todas las novedades que existían. Una de esas novedades que surgieron, tecnológicas, que impactaron y que rápidamente se extendieron, se pusieron de moda por París, fue una cosa extrañísima, que fue la fotografía. La fotografía
la técnica de la fotografía cambió muchísimas cosas de la sociedad de aquella época, porque transformó el mundo de la pintura, transformó el mundo de los retratos, transformó la manera como se viajaba, transformó la imagen que teníamos de los lugares del mundo. Por ejemplo, antes de la fotografía era importante llevar dibujantes que realizaran un dibujo de los monumentos, de los paisajes, etcétera, etcétera, un acuarelista o lo que fuera. Desde la aparición de la fotografía, pues lo que se obtiene es la imagen fidedigna, exacta de los monumentos. Entonces, este personaje fue el que impulsó a Flaubert a realizar el viaje, porque Flaubert realmente, para ser sinceros, no se atrevía. Él viajar a Oriente era un sueño, pero jamás, yo creo que jamás se hubiese planteado a nivel práctico ir allí. Y fue justamente este escritor el que lo organizó todo y el que puso, digamos, la parte práctica del viaje, organizarlo, que todos los detalles estuvieran bien, y un poquito era el cuidador de Flaubert, siempre teniendo en cuenta que en cualquier momento le podía suceder una crisis epiléptica. En este sentido, Ducamp no es un acompañante sin importancia, sino de peso, es un contrapeso muy grande a Flaubert, y lo que hizo fue, justo antes del viaje, rápidamente conocer, aprender las técnicas de la fotografía, que para entendernos un poco sería como aprender las técnicas de una aplicación informática que hubiese salido de lo último de lo último. Para ello, pues aprendió la informática y ahí aprendió la fotografía y se fue con una serie de aparatos fotográficos pesadísimos al viaje y se dedicó a hacer fotografías. El resultado de todo fue, cuando volvió del viaje, realizó la primera publicación de fotografías de Egipto. No son las primeras fotografías que se hicieron sobre Egipto, pero sí la primera publicación de libros. Antes de él, lo que se hacía era publicar fotografías que se iban pintando con acuarelas y con una serie de técnicas, y lo que no había era una reproducción en serie de fotografías. De hecho, el libro que publicó Ducamp a la vuelta del viaje fue un tremendo éxito, y es importante porque por primera vez los europeos pudieron apreciar, no con dibujos sino con imágenes reales, cómo eran todos los monumentos y todos los paisajes de Egipto. A todo esto hay que decir que Ducamp ha pasado a la historia de la fotografía como uno de los pioneros de la fotografía, pero que después de Egipto, con Flaubert, se fueron a Siria y realizó una serie de fotografías y vendió su aparato fotográfico y jamás hizo nunca más una foto. En ese choque entre frustraciones, ambiciones y sueños, también hay un punto interesante, que es esa lectura de Flaubert a sus amigos de La tentación de San Antonio, y cómo eso, esa opinión negativa que tienen, pone que podría ser mejor el libro, digamos, influye mucho a Flaubert. Según el libro, lo hunde bastante. ¿Y qué significado tiene este viaje a Oriente para intentar rehacerse? Sí, hay una cosa muy misteriosa que el libro, mi ensayo, no resuelve, porque yo creo que no se puede resolver, y es que cuando empezó, antes de empezar el viaje, cuando Ducamp pidió permiso a la madre de Flaubert para hacer el viaje, la única condición que puso Flaubert fue poder acabar la obra que estaba escribiendo. Estaba escribiendo La tentación de San Antonio, que era un libro, pues básicamente, por decirlo rápido, excesivamente exagerado desde el punto de vista romántico. Hasta ese momento, Flaubert lo que había hecho era textos muy románticos, ¿no? Exagerados, con sentimientos subliminados, con tramas amorosas muy románticas. Entonces Ducamp aceptó esta condición y Flaubert acabó el libro, y antes del viaje lo que hizo fue, pues, lo que hacía siempre, que era leérselo a sus amigos. Entonces la lectura del libro de Flaubert duró varios días. No pudo tener un final peor, que es que sus amigos, que eso sí tenían la condición de que fueran muy sinceros, le dijeron que el libro no valía para nada. En ese sentido, Flaubert empezó el viaje a Oriente
absolutamente deprimido, porque él lo que quería era ser escritor, y sus amigos le habían dicho que esa novela que había escrito y que había tardado 2 años en escribirla intensamente, día a día, pues no valía para nada. Entonces, uno de los misterios del viaje a Oriente es un poco la transformación que sufre Flaubert, porque inicia el viaje como un escritor deprimido, se pasa todo el viaje escribiendo, y cuando acaba el viaje, 3 meses después, empieza ni más ni menos que Madame Bovary, que es una de las grandes novelas universales del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado en Oriente? ¿Qué es lo que ha hecho que Flaubert pase de ser un escritor fracasado a ser un escritor clave en la literatura universal? Esos hilos de la inspiración literaria los encontró en Oriente, eso es indudable, pero es un misterio. Y una cuestión que me parece también interesante y que comentas en el libro, y que quizás tiene que ver con esa especie de camino del héroe que sigue para convertirse en el escritor que es hoy en día, es la forma de viajar que tenía, ¿no? O sea, me sorprende que rehuya un poco o que critique incluso los viajes en grupo, los viajes turísticos, hemos hablado que luego se pusieron más de moda, y bueno, comentas que él tenía una manera de viajar, no sé si decir muy liberal, muy, muy independiente, de incluso ese sentimentalismo y ese romanticismo también de romantizar la lluvia, romantizar el perderse incluso. Entonces, puede que todo eso tuviera que ver, ¿no?, con esa búsqueda de sí mismo, ¿no? Claro, la experiencia del viaje a Oriente era una experiencia muy intensa. Era no solamente un viaje lejano en el espacio, es decir, te ibas a lugares muy lejanos de tu hogar, sino que era también, o ellos pretendían que fuera, una especie de viaje en el tiempo. Te ibas a sociedades atrasadas, te ibas a sociedades que, o a lugares donde tú podías observar cómo era la vida hacía tiempo, ¿no?, hacía siglos. En este sentido, el viaje es siempre una confrontación personal entre el viajero y los elementos que se va encontrando en el viaje, entre ellos los peligros que se van encontrando en el viaje. Y al mismo tiempo, esto ya constituye un primer elemento de crecimiento personal, al mismo tiempo suponen, el viaje a Oriente supone una oportunidad de vivir experiencias que en tu lugar de origen no podías vivir. Todas las normas legales, morales, incluso éticas, que existían en Europa, en Oriente no existían, y por tanto eso también hacía que tus límites personales, que tú pudieras explorar tus límites personales. En este sentido, por ejemplo, podemos experimentar, o podemos citar la experiencia de relaciones sexuales incluso con los dos sexos, experimentar de cerca la esclavitud, y además incluso te permitía experimentar una nueva forma de ser, porque podías adoptar una nueva identidad. De ahí la costumbre de muchos viajeros de adoptar la vestimenta oriental, de rasurarse la cabeza, de pretender vivir como los orientales. Además, los peligros que se afrontaban en el viaje eran serios, porque cualquier cosa que te podía pasar, por ejemplo, a mitad del Nilo, pues podían suponer la muerte perfectamente. Entonces, todo esto lo que configura es un cúmulo de experiencias que lo que hacen es que los viajeros se autoexploraban a sí mismos. De hecho, el viaje a Oriente de Ducamp y de Flaubert es un viaje romántico. ¿En qué sentido decimos que es romántico? Decimos que es romántico en el sentido de que realmente estos viajeros no van a Oriente para describir científicamente Oriente, sino que lo que hacen es describir las sensaciones que ellos tienen delante de Oriente. O sea, que al final, el producto final de la reflexión siempre son ellos mismos. Por ejemplo, Flaubert, cuando está navegando por el Nilo y ve un atardecer con unos colores fantásticos y tal, nos está describiendo sus sensaciones. No nos está describiendo el atardecer, sino que nos está describiendo cómo él lo está experimentando y cómo lo está percibiendo. Y en ese sentido, hay una parte de autoexploración personal, de autoconocimiento personal,
de evolución personal, que lo que hizo fue que poco a poco ese escritor que estaba deprimido, pues fuera poco a poco, paulatinamente, encontrando su sitio, encontrando su voz, encontrando un tono diferente. Y entonces, en la segunda mitad del viaje, podemos encontrarnos ya a un Flaubert más animado, que está empezando ya a pensar en distintos proyectos de obras que tiene que escribir. Incluso ya en la parte final del viaje en Roma, está ya, se enamora de una mujer que se encuentra en una iglesia, y eso ya nos marca que el escritor se ha recuperado. Digamos que Oriente ha salvado un poco, ha sacado de la UBI a ese escritor herido que había empezado el viaje. Respecto a lo que has mencionado antes, hay un episodio en su relación de adulterio con Louis Collet, en el cual explicas que él no solía explicarle en las cartas, en las correspondencias que tenía con ella, lo que estaba haciendo, o cosas, digamos, más costumbristas, sino que se explicaba mucho a base de sentimientos, pero a ella sí que le reclamaba que le explicara todo lo que hacía y digamos, lo que hacía día a día. ¿Esto a qué se debe? También comentas que sirve como fuente de inspiración. ¿Cómo se materializa? Yo creo que Flaubert lo que hacía era todo lo que hacía en la vida lo hacía pensando en la escritura. Entonces, por ejemplo, él trataba de, cuando experimentaba el amor, lo trataba de experimentar como una especie de experimento para después poder trasladarlo a sus libros. Cuando describía un paisaje, por ejemplo en Oriente, lo hacía para adquirir la técnica, para perfeccionar su visión y la escritura en posteriores descripciones. Y en este sentido, la relación que tuvo con Louis Collet, que es una relación de amantes, fue una relación muy compleja, porque efectivamente él quería mantener la relación, pero no quería comprometerse de ninguna manera, porque en el fondo él lo que hacía, pienso yo, es utilizar esa relación como una especie de experimento sobre las mujeres, experimentos sobre el amor, experimentos sobre el compromiso, etcétera, etcétera. Y eso era muy difícil de entender y por parte de ella, ¿no? Y en ese sentido él también era muy egoísta, porque a ella le, efectivamente, como has dicho, le exigía que le contara su obra, que le contara su vida, y sin embargo él a ella no le daba ningún detalle de su obra, sino que él era todo el rato lo que hacía era la explicación de sus sentimientos hacia ella. Era un poquito como justificar sus sentimientos. Era casi como un trabajo literario, esa relación. Y por eso terminó tan mal, claro, porque ella intentó que esa relación se concretara en el matrimonio o lo que sea, y él jamás lo consintió. Porque Madame Bovary, como comenta, surge apenas 2 meses después de terminar este viaje, que parece que comenzó el viaje con un libro mediocre y terminó, y 2 meses después, con su gran obra, por la que es conocido. Entonces, claro, preguntarte, ¿cómo crees que ha influido ese viaje? Hemos hablado, pues, de varios detalles, pero por ejemplo, con el tema de las mujeres, con el tema de esa observación, ¿qué se llevó de ese viaje a su novela, que 2 meses después se publicó y que fue su gran novela? Sí. Bueno, esto es uno de los grandes misterios, ¿no? ¿Cómo le transformó el viaje a Oriente? Yo creo que le transformó debido a la intensidad de las cosas que vivió, y al mismo tiempo a esa actitud de constante escritura que mantuvo a lo largo de todos estos meses de viaje, que fueron 2 años y pico. ¿Qué se llevó de Oriente? Se llevó la perspectiva de poder observar la sociedad europea, la suya, la francesa, desde una óptica lejana, desde una óptica diferente. Se llevó también la imagen de la mujer oriental como algo completamente diferente a la mujer europea. Yo creo que él, el hecho de conocer la mujer oriental, le permitió fijarse más y comparar a la mujer europea. Y bueno, pese a que él, ahí está también uno de los grandes misterios, él nunca fue una persona
feminista, digamos, que era pues como en la época eran casi todos los hombres, de un machismo bastante importante. Y además, pues bueno, en el viaje pues tuvo relaciones sexuales con niñas, con digamos que en este sentido abusó de niñas jóvenes, muy jóvenes, pero bueno, era una, no una cosa de él, sino que era una costumbre de la época. ¿Todo esto en qué desembocó? Desembocó en la elección del tema de Madame Bovary y en la capacidad de penetrar en la mente de estas mujeres. Creo que todo eso, el viaje lo que hizo fue agudizar esta percepción de la mujer, que pese a su carácter machista que hemos dicho, pues es sorprendente la capacidad que tuvo de poder meterse dentro de la insatisfacción de las mujeres de aquella época, digamos. Te iba a comentar esa frustración que tiene Madame Bovary, todas esas frustraciones acumuladas y que tienen mucha relación con los episodios que vivió, con esa contraposición de su vida. Y también veo cierto reflejo que dices que después encuentra ese equilibrio entre la descripción y el sentimentalismo. También veo ese carácter descriptivo que ya se ve en las cartas en Oriente. Sí. Madame Bovary es una crítica enorme a la sociedad francesa de la época, con sus mentiras, con sus falsos valores, etcétera, etcétera. Va de una mujer, es un libro bastante, sorprendentemente bastante feminista, porque lo que hace es seguir a una mujer que rompe con el estereotipo y el papel que le otorga la sociedad del siglo XIX, que es la de ser madre, la de estar cuidando al marido, etcétera, etcétera. Y lo que hace es presentarnos una mujer soñadora, una mujer que quiere vivir la vida con intensidad, una mujer que tiene un punto de romanticismo, ¿no?, en este sentido. Lo que pasa es que todo esto lo que le lleva es a un final desgraciado. Y en definitiva lo que es una crítica tremenda, ¿no?, a la sociedad capitalista de aquella época, y esa crítica no se podía haber adoptado si no se hubiese hecho el viaje a Oriente. Sí, y preguntarte, bueno, ya para terminar con este libro, si vas a continuar, digamos, con una investigación de Flaubert o con más autores clásicos, o vas a decantarte por la historia y por el franquismo y por esa historia de España, ¿dónde vas? Bueno, la experiencia de la escritura de este ensayo ha sido realmente muy intensa y sí que quizá en el futuro escriba otra vez sobre Flaubert, pero necesito que pasen algunos años antes de volverlo a hacer. Y ahora estoy más centrado en la historia, en la perspectiva de la historia. Pero bueno, no prometo volver, y sí que hay muchos temas que me interesan y que seguramente pues darán lugar a alguna publicación nueva, seguro. Pues nada, también, como ya hicimos en el primer capítulo del podcast, ya le he avisado de que tiene que traer un libro que le haya gustado, que nos recomiende, para que nos hable un poquito de él, y lo tiene aquí encima de la mesa, entonces si puedes contarnos un poco. Bueno, pues a mí lo que me gustan son los libros un poco heterogéneos, fronterizos, que abran caminos, que sean fruto de experiencias de muchas influencias, y me gustan los libros que me permitan encontrar nuevos libros, ¿no?, que me hablen de otras perspectivas. En este sentido, el último libro que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo, es este de Juan Lamillar, que se llama Notas sobre Venecia, que son una serie de reflexiones breves sobre la ciudad de Venecia, y que hace este autor, que es un poeta, y que al mismo tiempo nos hace un repaso sobre cómo algunos autores, escritores, vivieron la experiencia de reflexionar sobre Venecia. Nos habla de que reflexionar sobre Venecia es sobre reflexionar sobre la belleza, sobre el arte, sobre el viaje, etc. Y por tanto, realmente este libro me ha sorprendido. Está editado en la editorial Fórcola, y bueno, es uno de esos libros que lees con mucho placer, y que no solamente te dan ganas de ir a Venecia, sino que te dan ganas de comprarte muchos libros y leerlos. Me encanta.
Lo que acabas de decir de me gusta leer libros, que me lleven a otros libros. Por supuesto, por me encantó, supuesto. Me encantó. Eso es lo más importante. Pues nada, muchas gracias, Fernando, por este espacio que me has dedicado en un día tan caluroso. Y gracias por venir. Gracias a ti. Muy bien.